se dio a conocer que la querida conductora de Ventaneando fue hospitalizada por esta razón. A través de un tuit, Daniel Bisogno causó revuelo al replicar un mensaje de un miembro de la producción que mencionaba que un miembro de Ventaneando había sido hospitalizado. Ahora sabemos que fue Lynette Puente quien terminó en el hospital luego de ser apoyada por sus compañeros a la hora de la comida el pasado 30 de marzo. Trascendió que la conductora se encontraba comiendo pescado, pero en un momento comentó que estaba incómoda pues sentía una espina atorada en la garganta, por lo que la producción de inmediato trató de ayudarla, dándole plátano y pan para que la espina resbalara. Al parecer, todo se complicó al grado que tuvieron que llevarla al hospital de emergencia, por lo que tuvieron que realizarle radiografías y, tal como circula en redes sociales, la canalizaron debido a que el doctor comentó que no podía realizarle más estudios debido a que acababa de comer. Este fue el tremendo susto que se llevó la producción del programa con la conductora, quien además es una de las más queridas debido a que es muy responsable y profesional, por lo que este suceso la tenía desesperada y también asustada por el dolor de garganta que presentó. Finalmente se sabe que Lynette fue dada de alta del nosocomio a la 1 de la mañana.